El presente solo es pasado. Sacudirse las legañas, olvidar la quimera del futuro, entender de dónde venimos, escuchar la vida de los otros y de las otras, apreciar la heroicidad de lo cotidiano, atender el rumor silencioso con el que nos cruzamos en el largo pasillo de la vida. Arriba de mi casa, en el tercero, vivía una familia que era la madre y tres hijas, porque el padre le habían matado en la guerra y eran republicanos, pero solo lo sabíamos nosotros. Yo no sabía lo que era republicano cuando aquello. Y ella hacía punto, hacía jersecitos para bebés, que se los vendía no sé quién clandestinamente, porque esa señora la tenía completamente encasculada de que era esposa de republicano. Y a las hijas también, o sea, de alguna manera no las daban trabajo enseguida ni nada de eso. Y ella me enseñó a hacer punto, punto de aguja. Fíjate, pero claro, esto con el movimiento feminista es un choque. Yo me crié con las vacas, cuatro vacas, por desgracia. Mi madre era viuda, no había... había poco ganado, poco... Y un día, pues resulta que una de las vacas, cuando salía de toro, hablando de las cosas claras, pues se marchaba. Y a mí me estaban esperando contando que se me había espeñado la vaca en una parte que le llamaban los castrucos. Pues yo veo un hombre que iba delante de mí y no me atreví a pasarle, porque digo yo, a ver si es un guardia civil y tengo que hablar lo que no quiero. Bueno, pues al tratar de pasarle, echó lo alto. Y entonces me empezó a preguntar que por dónde se iba cosido. Él dice, ya se declaró, dice, yo soy Juanín. Dice, y mi compañero está a 200 metros o así de Bedoya, de mí. Y vamos a, esta noche, vamos a darle un robo al indiano de cosío. Y dice, pero no te se ocurra decir nada, porque si dices algo... Cuando la guerra, sí. La escuela lo hicieron cuartel. La iglesia y la ermita lo destrozaron todo. Todo. Allí cogían las imágenes, las ponían sobre un tajo y con un hacha las hacían astillas. Y claro, en casa nos decían: huir de ellos porque los habrá buenos y los habrá malos. Es verdad que los había de todo. ¿Y qué pasaba? Por la noche, después que tocaban silencio, mi abuelo cogía el rosario, apagaba el candil, y allí todo el mundo a rezar. Que Dios nos ampare, porque no vamos a saber ni lo que va a pasar. Porque habían dicho que antes de entregar al pueblo a los del otro bando, le quemaban. ¡Ay! Y ahí nos tienes sacando cosas una noche y llevándolas allí a una huerta y durmiendo allí, durmiendo no, esperando a que nos quemaran el pueblo, porque nos prometieron eso, que antes que cogieran los de Franco el pueblo, le quemaban. Entonces los aviones tiraron tres bombas en el pueblo. Y nosotros nos escondíamos en una ignorancia, en una cuadra, porque decían que la hierba y eso que estaba, que no aguantaba, que a nosotros no nos iba a pasar nada. Oh, pues
Tiraron tres bombas y tiraron cuatro o cinco casas. Y mira qué suerte que vienen dos que se gustaban. Es una, él tiró por ahí con un sobrino que llevaba en el brazo y ella tiró por aquí y aquí quedó lo que mantiene el tejado de donde se meten los colonios y no le pasó nada a ella y a él se le partió una pierna y tenía, se llamaba Vicente, al nieto en el brazo. Y como no había gente para sacarlo rápido, se ahogó por falta de aire. Y estaban Daniel, Prudencio y Tolino, tres. Pero tres hombres de 80 años, ¿qué hacían en aquellos años de 80 años? Nada, que no podían. Y claro, cuando le sacaron, él ya se murió, el pobre. Cuando yo ya había nacido, a mi padre le movilizaron, porque claro, nací en el 36, 1936, el año de la Revolución Fascista. Y bueno, pues le destinaron a La Lora. La Lora es una zona que hay al sur de Cantabria y haciendo frontera con Burgos. Y ahí estaban pues un batallón, yo no sé, porque mi padre nunca quiso hablar de la guerra. Al volver no quería hablar ni de la guerra ni de la muerte, ninguna de las cosas. O sea, no, bueno, aparte de que había un silencio en todo el país. Y entonces saco a relucir esto de mi padre, porque mientras mi padre estuvo en la guerra, mi madre vendía ya pescado ambulante en la calle. Mi madre pues venía voceando el pescado por San Simón o por Lope de Vega, venía desde Puerto Chico, y ya la gente de este lugar, que parece una burbuja, se asomaban a las ventanas y a los balcones y le decían: Emilia, pues quiero esto, quiero lo otro. Y la pedían el pescado que iban a necesitar. Y entonces era yo la encargada, siendo una niña, pues 5 años, 6 años, de subir a la casa, coger el plato, bajar. Pero para mí todo esto era como un juego. Procedemos del hambre, de los silencios, de la letra con sangre entra, del dolor coagulado en los pasillos de un triste ambulatorio. Descendemos también de la imaginación, de la alegría, de una tonada popular, del apoyo mutuo, de la capacidad infinita de sobrevivir.
éramos cuatro hermanos, luego cinco, yo era el mayor, pues, y mis padres, pues mi padre tenía un sueldo de un obrero normal y corriente, entonces no llegaba, no llegaba. Era malos tiempos, mal, la niñez, y luego la propia pubertad también. Siempre tenía uno que ganarse la vida. Yo llegaba a casa y ahí te dejaba unas patatas, unas pocas patatas que había para cenar. Viudas, como se decía antes. Viudas quiere decir que no tenían otra cosa nada más que patatas. Y yo decía, veía a mis hermanos más pequeños, mis hermanas y mi hermano, y decía, no, que no sé, me ha dado ahí una vecina. ¿Qué vecina? Mi madre sabía que era un cuento. ¿Qué es que robas? ¿Qué me lo han dicho? ¿Que andas robando tú por ahí cosas? Digo, no, no, no voy a robar. Entonces yo a lo mejor había comido algo. Y dije, dáselo a ellos. Joder, se peleaban entre cuatro, dos patatas para cada uno de mi plato. Claro, al ser mayor me daba más cuenta, ¿no? Es unos tiempos que los traen las guerras, los traen, yo no sé, todos los desastres que hay por ahí. Cuando tenía que cuidar el ganado y no podía ir a la escuela, le decía, bueno, ¿qué lección me toca hoy? Porque mire, tengo que ir con las vacas. Ahí no hay más quien vaya que yo. No te preocupes. Así que yo estudiaba allá, en el monte, muchas veces. Y una vez me dijo, mira que preparé para que dijeran los niños unas poesías, pero para ti no te preparé ninguna porque ya tienes tú bastante que hacer. Dije yo, bueno, pues si quiere, le recito una que acabo de aprender. Y no tuve más que hacer que decirle, el ama de Gabriel y Galán echó manos a la cabeza. Dice, muchacha, muchacha, pero es posible. Pero no me digas. Bueno, estaba con las vacas estaban paciendo tranquilamente y yo pues estaba dándole al majín y al libro.
Ahora hablan del acoso escolar. Ahora ya no es acoso escolar. Acoso escolar era lo de entonces. Empezando por el maestro. Y un poco más allá estaba el cura con las catequesis. Vaya, aquella gente hoy no lo hacen con 14 años de cárcel, lo que hacían entonces con los alumnos. Y el maestro con las alumnas. Además, eso lo puedes preguntar a más, una cosa y aprender nada. Pues a lo mejor que yo no era muy bueno igual. O era algo revoltoso, me supongo yo que sí. Pero, coño, me trataban muy mal, joder. Fíjate cómo sería que todavía no tenía 13 años. Un día, en vez de ir a la escuela, cogí una azada y me fui a limpiar un bardal allá arriba. Y no me dijeron nada en casa. Es que entonces se había ahorcado un chico, el que bajaba a la escuela allí. Una mañana bajaba, vivía en Indupaliérgenes, en los Praus que se llaman. Allí. Bajaba en bicicleta a la escuela y le pegaban mucho también, me cago en Dios. Yo creo que aquel le pegaban en casa también, me parece. Y un día, en vez de ir a la escuela, tiró por entrambas aguas. Y en Navajeda, un barrio que hay ahí, entre la caballa y entrambas aguas, había una tienda y compró una soga. Y siguió en bicicleta con la soga y en el alto Laredo, en Seña, se colgó. Bueno, mi amigo, si nos sentábamos juntos, además nos sentaban juntos para darnos al tiempo. Y aquello vino bien, ¿eh? Después pegaba menos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero claro, vino bien a costa de... Y una muerte de un niño de 13 años, joder. Uf, qué pena. Pero lo que más rabia me ha dado de todo eso es que nadie hablara de ello. El maestro, el señor maestro y la señorita, la alcaldía, el otro, taparon todo de tal manera. Los padres se marcharon a Santander. Llegó un tiempo que la maestra les dijo a mis abuelos: es una pena que esta niña no vaya a estudiar. Sí, sí, fui. En casa me podía haber quedado. Porque resulta que había allí uno que yo no sé qué pintaba allí. Creo que no sé cuánto hacía que estaba estudiando y no sacaba un aprobado para nada. Pero empezó a ponerme papeles en la espalda. Paleta de pueblo, se vende esta burra. O sea, había otro más pequeño, aquel era un chavalín, el pobre, que se ve que no tenía madre ya, y iba una hermana con él a llevarle a estudiar. Y aquel le decía, pero ¿por qué le pones esos papeles? Esa por lo menos estudia. Y por lo menos sabe contestar a todo lo que le preguntan. Te podría dar vergüenza. Le ponía... Bueno, con eso yo... Sí, sí, bien, yo con lo que estuve allí, todas las notas eran buenas. Pero cuando dieron las vacaciones, yo dije, yo no vuelvo allá.
yo tengo que cuidar a mi abuelo. Primero me cuidó él a mí. Y me quedé en casa. Mandaron una señora maestra, que la pobre era viuda y tenía dos niñas. Y llegó y le preguntó a mi abuela, ¿y ahora qué hago yo? Si tengo dos niñas pequeñas, ¿cómo me voy a...? Si hubiera quien... Dice, bueno, pues aquí esta muchacha, algo, pregúntele usted a ver si sabe algo que valga, para que vaya ella a hacer de maestra. Y allí estuve haciendo de maestra hasta que le mandaron otra ya más fija. Éramos huérfanos, éramos cinco. Y no había que comer, porque majábamos, o sea, trabajábamos el maíz. Y el maíz, la borona era lo que nos quitaba el hambre. Pan no nos daba nada más que una ración o así, y con eso teníamos que pasar todo el día. Y mientras que era la hora de entrar a clase, majando en una tierra que había allí de paso, majando cabones para sembrar maíz, para poder comer torta. Entonces nosotros íbamos, los chavales, íbamos a segar para las viudas por la mañana y nos daban un almuerzo el que lo tenía, el que no, teníamos que ir a almorzar a casa. Pero la religión que estaba criminalmente, porque no hay derecho a que... Para ir a segar nosotros le tenían que ir a pedir permiso al cura para que nos diera autoridad para poder hacerlo, fíjate tú, a una señora viuda. Y bueno, pues los domingos que no te viera recoger la hierba mientras misa, había que ir a misa. Mandaban nada más que el cura, el presidente y el jefe de los guardias. Eran los que dominaban todo. Y bueno, madre mía, oh Dios mío, cuánta hambre pasamos, cuántas necesidades, oh. Tuve que salir de la escuela con 8 años y medio para cuidar a mis hermanos. Y entonces ya he quedado mi escolaridad para ir a la fábrica, ayudar en casa, ayudar a la casa. Con 8 años ya estaba durmiendo fuera de casa para cuidar a los hijos de una prima. Después, con 9 años, a cuidar a la hija de un notario de Laredo, el hijo, perdón. Y fue cruel porque era denigrante. O sea, siendo una niña no se me trataba como una niña. Todas eran obligaciones, cosas que hacer, y podía yo salir de libre. Un día le dije si no podía salir yo por las amigas y tal. Me dice, no, porque es que no sé si vamos a poder. Dice, tú cada 15 días, si se puede en unas horas, ya te sales. Y claro, yo me trabajaba 24 horas allí sin saber lo que ganaba. Porque claro, si gané algo, que no lo sé, eso lo sabe mi madre. Yo a los 13 años ya fui a trabajar. A los 13 años. Tenía unos hermanos de mi madre que tenían una peluquería en Torrelavega. Y ahí fui de aprendiz. Y cuando a los 13, cumplí 13 años, fui a trabajar. Estaban 5 en la peluquería trabajando y yo era el pinche. Entonces se afeitaba a la gente con espuma y tal. Y había unas bacinillas, tenían un reborde de goma, con la navaja la limpiaban allí, las barbas y la espuma, ¿no? Y eso me tocaba a mí lavarlo, de 5 todo el día. Tenía unos abañones aquí, unos abañones todo el día con agua fría, había una vía caliente, ¿eh? Teníamos una trastienda y había un pequeño lavabo y allí lavaba yo, todo el día lavando.
Y de esto nada. Y era hermanos de mi madre. No me daban nada. Las propinas que me daban a mí los clientes, que tenían cepillo, cepillaban un poco cuando terminaban y te daban pues 5 céntimos, 3 céntimos. Es decir. Sí, entonces, oye, pues era lo único que yo llevaba a casa. Y mis tíos, pues, y uno de mis, ellos se comían un bocadillo a las 11. Yo no tenía bocadillo, claro. Yo no tenía bocadillo. Y el más pequeño era un poco más así, de los tres, eran tres hermanos. El más pequeño se comía y me dejaba pues un mordisco. En otra tienda donde yo lo estaba, un mordisco, me dejaba. Pero bueno, por lo menos era un mordisco. Los demás no me dejaban nada, ¿no? Fui aprendiendo el oficio y llegó un momento en que ya me ponían a trabajar. Entonces yo ya dije, no, yo tengo que cobrar, ¿eh? Me daban parte de lo que ganaba yo, parte. Pero claro, luego les pasé la factura, ¿eh? Sí, les pasé la factura porque llegó un momento en que ellos iban, claro, mis tíos cuando yo tenía 18 años, ellos tenían 60. Iban para abajo, en el oficio, y yo iba para arriba. Entonces la gente ya me esperaba a mí. Me tocaba con uno de ellos y decía, no, que el chaval, decían, que me lo corte el chaval. Que hay que darle oportunidades, lo hacían porque yo ya lo hacía mejor que ellos, les temblaba el pulso, en fin, ¿no? Entonces yo llegó un momento que dije, sí, o sea, yo aquí trabajando por el 50% o el 40% que me dais, no, me vais a dar más. No, el 10%, el 15% era lo que me daba. Y yo pedí el 50%. Digo, yo, la mitad de lo que yo gano, para mí, la otra mitad para vosotros. Sí. Y luego, en cuanto pude, me marché. Me puse por mi cuenta. Me fui a una casa y ahí estuve, bueno, nada más ver, yo sabía que aquella gente me iba a querer. Encontré en ellos un cariño, una preocupación, un cuidarme que no la había conocido hasta entonces. La enciclopedia yo la usaba todas las noches y una de las veces se levantó la señora y pensaba que me había quedado dormida. Y dice, ay, que pensaba que estabas dormida. Y digo, no, es que estoy estudiando. Y dice, ah, que no sabía si... ¿Vas a seguir? Y digo, sí, un ratito hasta que me dé sueño. Y al día siguiente, o a los dos días, me dice, Mari Carmen, mira, me ha dicho el señor, ¿a ti te gustaría estudiar? Digo, pues sí, la verdad que sí, siempre he tenido ilusión. Dice, ¿qué te gustaría hacer? Pues delineante y decoración, porque yo creo que valgo para eso. Y entonces, pues ya me contenta mi madre. Digo, mamá, ¿no sabes que voy a estudiar? ¿Cómo que vas a estudiar? ¿No estás trabajando? Digo, sí, pero los señores han dicho que si quiero estudiar, que ellos me van a ayudar. Y yo ya noté que no le había gustado la idea. Entonces, digo, mamá, pero si yo lo que gane, te lo voy a seguir a ti mandando como te lo estoy haciendo ahora. Pero, bueno, déjalo que tenía prisa y ya colgó. Y al día siguiente me llama que tengo que volver para Laredo. Digo, mamá, por favor, no me hagas esto. Ahora que voy a ser, empezar a... No, porque se va a casar tu hermana y tú tienes que volver a Laredo. Digo, ¿que yo tengo que volver a Laredo? Pues si tiene ella 19 años y se va a casar, dile a que no se case todavía. Porque si ella quiere casarse, yo quiero estudiar. Bueno, te he dicho que tienes que venir. Bueno, yo nunca supe decirle que no. Total, que me llorando y me dijeron los señores, Mari Carmen, tú... Piensa en ti, tú haz lo que a ti te apetezca. Dices que, y yo les dije, y es que por una parte yo me quiero quedar aquí, pero también es que nunca he estado con mis padres ni con mis hermanos. Y también los echo en falta. En total, que llorando me volví para Laredo. Llego a Laredo y claro, el final mío era o a subir otra vez o a trabajar en la fábrica. Llegó la primavera, pues había que ir a la fábrica. Lo ausente también llena los vacíos. Lo que es seguro es que lo no contado, lo no sabido, no es ausencia. Es hurto, es desmemoria, es abismo, arenas movedizas sobre las que parece imposible emerger.
Cuando yo ya llevaba 11 años de camarera limpiadora, yo salía de trabajar de la residencia de ancianos y me iba al instituto a estudiar de 3:30 a 9 de la tarde. Para poderme matricular tuve que ir a hablar porque me decían que yo tenía que presentar algo para poderme matricular, porque si no tenía la libreta de escolaridad, pues tendrían que ir a un sitio donde vieran lo que yo sabía hacer, si sabía sumar, si sabía hacer raíces cuadradas. Entonces yo tenía que ir a demostrar eso y fui. Y entonces, con ese papel ya me pude presentar en ese sitio de la Virgen de los Remedios. Que yo algún día todo eso que estaba invirtiendo en aquel momento en estudiarme y en formarme, luego lo iba a recoger. Y entonces, pues eso, al final conseguí hacerme el título de formación profesional de sanitaria. Y bueno, ya con eso, pues con esa titulación, y yo ya no me conformaba con eso, y empecé a trabajar ya en la clínica de la residencia de ancianos, ya en clínica. Participé en una agrupación de ganaderos y conseguimos vender la leche en común 168 ganaderos. Una locura. Y después los problemas que originaba el hacer una cosa de esas en Cantabria. Tenemos en contra, empezando por el gobierno, del año 90, 89 y 90. Recién entrada en la Comunidad Europea, es que mandaron dinero para hacerlo, a carretillo. Pues aquello fue una locura, y además en contra de todo el mundo, las empresas sobre todo. Fuimos a todas las empresas de Cantabria para venderles la leche. Y no nos lo quisieron comprar. Para que se deshaciera el grupo, y se lo vendimos a las cooperativas rogascas. Y claro, 7 pesetas más. Tiro va y tiro viene. Eso para la economía regional fue. Y a los 2 o 3 meses de venderle la leche a los del País Vasco, en una reunión que tuvimos, nos ofrecieron una peseta el litro a cada uno, a cada ganadero, para hacer una comida y una fiesta una vez al año. Claro, nosotros, para mí aquello era media vida, ¿qué quieres que te diga? Pero tenemos que centralizar la paga de la leche de los ganaderos en un banco, en el que se iría. Y no hubo forma de hacerlo. No, ningún banco no lo quiso coger. Y un día, después de una comida, por cierto, una comida bien regada, fuimos a la delegación del gobierno, fuimos 3. Y entonces era el delegado del gobierno, era uno que escribe en el diario ahora. Cosas de ganadería, ¿eh? Era. Y ese habló y Caja Cantabria no lo cogió. Pero Caja Cantabria, porque no era Liberban, ¿eh? Que era Caja, la caja de toda la vida. Y sí, sí, lo conseguimos hacer, gracias a él. Eran los 60, las huelgas, los movimientos, los estudiantes sobre todo, los estudiantes en Madrid, la represión, los asesinatos, pues bueno, como yo ya estaba tan metida y estaba tan interesada, por esta casa venía tantísima gente que a mí me abría los ojos también mucho, pero me lo traían como depósito de cosas, yo lo de todo cosa clandestina, que es que creo que la policía secreta de Franco apostó a un policía enfrente, en Villa Irene, le alquiló un piso para que vigilara quién entraba y quién salía en esta casa, porque es que esto era un reguero de gente. Dormíamos con los sacos de dormir a los pies de la cama, por si nos detenía la policía, que por fin llegó el momento. Esos 3 días de calabozo fueron tremendos, porque según llegué, el calabozo era horrible, era una cosa sucia, escupitajos en las paredes, bueno,
no sé qué os podéis imaginar. Nosotros teníamos en casa una lista con que si te detiene la policía reclama estas cosas o pide esta. Y una de las cosas es que si estabas en el calabozo y te encontrabas mal, que pidieras un médico. Entonces yo, la verdad, debía tener una pálida, no podía comer aquella comida y no sé cuántas cosas. Digo, un médico, necesito un médico. No me hacían caso, que necesito un médico. Y ya por fin vino un médico y me sacó allí mismo al pasillo, Me miró, nada. La tensión, no siquiera me miró por aquí, no, nada. Dice, no, usted lo que está es embarazada. Digo, pues no, embarazada no estoy. Pues ala, dentro otra vez al calabozo. Pero bueno, yo digo, bueno, pues el médico no me ha servido de nada. Y ese mismo día, cuando yo estaba ahí, sí, tumbada en aquel banco de madera, abrieron la puerta así como de brote y entraron cuatro o cinco, puede ser, del número nunca me acuerdo bien, grises, fuertes, jóvenes, fornidos, y que me miraron de una manera, digo, uy, ¿qué vienen estos aquí? Yo digo, madre mía, ¿qué viene? Y uno de ellos, pues claro, me empezó a insultar, pero muchísimo. Pero bueno, insultar, ya sabes, de puta para arriba, has abandonado a tus hijos, que te has creído, comunista, tu madre anda llorando por ahí, tú no te mereces nada, no te mereces nada más que lo que yo pienso y no sé qué. Y en esto que poco a poco se iba animando, los otros tres así, y el otro se iba animando para elevarse sobre mí, y lo pasé muy mal. Y luego al día siguiente me llamaron ya a declarar, y las declaraciones eran tal cuervo, el policía, pero qué absurdo era, me parecía tan absurdo, porque todo lo enfocaban de la mujer, ama de casa, hija de tus padres y madre de tus hijos y esposa de... Pero ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Por haber ido yo con una pancarta diciendo no a la pena de muerte, que es lo más humano que se puede pedir. Ya a los tres días cuando salí, mis padres. En vez de recriminarme o juzgarme, los pobres, me tenían preparada una comidita tan buena. Los chiquillos, mamá, mamá, que ya vienes, que ya has venido, que tal, tal, tal. Todos están contentos y yo también. En ese intervalo entre esa peluquería y cuando me jubilé, murió mi mujer. Entonces, yo estaba ahí. A los dos o tres días estaba trabajando otra vez yo allí, porque yo en casa no podía estar. Me metí al montañismo. Y eso me dio la vida también, Hacer montañismo, porque claro, yo los primeros años que me faltó ella, al principio pues, estaba muy, muy fastidiado, ¿no? Los domingos, porque los demás días estaba trabajando, y bueno, trabajando. Pero los domingos era temible, no sabía qué hacer, ni a qué, en qué. Además es que mi mujer, aparte de mi mujer, era mi amiga. No tenía amigos yo. No como otros que a lo mejor dejan a la mujer en casa y se van a echar la partida o se van al fútbol. Yo siempre salía con ella. Y es un error, en mi opinión, porque luego no tienes relación. Es que estos grupos de montaña son algo más que subir a una montaña. Y me dolió muchísimo tenerlo que dejar, pero hay que asumirlo. Igual que ahora bajo la playa. Todavía bajo andando, ayer o anteayer he bajado andando y he subido andando. Pero llegará un día en que no puedo hacerlo. Sí, ya lo tengo yo asumido. Y lo de la montaña lo tenía asumido, porque iba viendo a otros que les había ocurrido lo mismo, ¿no? A la lucha feminista ocurrió que yo no sabía que iba a salir el feminismo. Mira dónde estábamos, en la Inopia, con una represión de las mujeres tremenda. Entonces lo primero que surgió, que yo me pude agarrar a ello, pude agarrar, vamos, voluntariamente, era una asociación que se llamó Mujeres de Hogar y Consumidoras. Hicimos una revista, y tuvimos mucha actividad, y la revista no salía porque tenía que pasar por Gobierno Civil. Y entonces un día me dijo uno de los padres, que era de Corrales, y me dijo, no esperes más la revista, porque no va a salir, porque está completamente con cruces. Pero fíjate, digo, ¿y será por lo de Cantabria? Porque por fin hemos conseguido que se llame Federación. Dice, no, por más cosas. Digo, bueno, pues adiós, muy buenas. Fíjate, qué represiones más absurdas
y más locuras que se pueden contar. Lo que queríamos es que el aborto supusiera para la mujer no este escándalo horroroso, ni esos prejuicios que a ella la daban, ni esa depresión que luego se estaba acordando toda la vida de ello, o lo que fuera, y que la gente la acusara y que lo tuviera que tener siempre tan escondido, sino una cosa normal dentro de los derechos de las mujeres. Y decíamos, el aborto no es un debate, el aborto es un derecho, y tenemos derecho a decidir. Y queríamos que fueran, que cuando se sintieran que estaban embarazadas, fueran al médico de cabecera y las mandaran pues, a un hospital para que las atendieran y ya está. Los 8 de marzo hacíamos unas manifestaciones, siempre con una presentación también muy sentida. No es que tuviéramos ganas de meter a la gente en la cárcel, no, lo que queríamos es que cesara, es que nos respetara. Sabíamos que nos faltaban las mujeres, lo sabemos siempre y lo seguimos teniendo en cuenta, que nos falta un peldaño, ese peldaño que hay que subir porque se dice la igualdad, pero a las mujeres, ya tenéis bastante, nos dicen, pero más queréis, pero no, nos falta un peldaño que es que nos miren con el respeto que nos merecemos. Sí, mi tío sí, pero tampoco me enseñó, yo tocaba lo que él tocaba. Tocaba el tambor, porque es que ellos habían tocado con piteros, música, antes de la guerra, después nada. Aquello quedó abolido. Y él tocaba en el balcón, uno de ellos estaba un poco enfermo. Y tocaba en el balcón y cantaba muy mal, pero cantaba canciones montañesas. Y tocaba allí, y tocaba. Después cogía ese, cuando se tenía que ir a algún sitio, volvía y ponía el tambor encima del armario y no le dejaba tirar en cualquier sitio. Y se iba, y después subía yo a tocar, cuando él no estaba. Y yo tocaba lo mismo que él. Vamos, no creo que sea lo mismo, pero bueno. Porque es que a mí no me hizo falta nada para tocar. Porque yo sabía los 5 toques que ellos tenían, para tocar una romería. Joder, que tocaban 80 canciones, joder, con aquellos 5 toques. Con el tema de la música, llegaba hasta Lisboa, Edimburgo, Escocia, Polonia, Alemania, Francia, parte de por 2 o 3 veces. Y conozco París, joder. Toqué el tambor en París una noche, en Disney. ¿Sabías que eres ella? ¿Sabías que en lo que él te cuenta está lo que tú podrías ser? El olvido se combate con desolvido, los vacíos con legados. Un futuro que no se alimenta de pasado es una pobre imitación, una quimera expuesta al tornado. La mañana yo estuve en celulosa, echando madera, madera troceándolo de las apeas que entraban en la maquinaria que teníamos nosotros. Tuve este accidente y después ya no pude seguir haciendo el trabajo que hacía. Tuve que hacer otro más fácil. Y cuando no estaba a turnos, estaba en el taller haciendo albarcas y haciendo llaveros de albarcas. Hice muchos, muchos, 200 de ellos. La familia mía, yo creo que todos tenían un llavero hecho por mí. Sí, todavía me manejo yo con este palo. No salgo. Sin embargo, la mujer estuvo en la silla desde que le salieron unas llagas en los pies y unas heridas. Y le quitaban unas y ponían otras, así que no puedo dejar la silla. Y lo que más orgulloso estoy de cuidar a la mujer, de llevar a la mujer en la silla. Es el más orgullo que tengo. El cura que tuvimos hace unos años le regalaba una copia a los que se casaban. Hombre y mujer que se casan también deberían pensar que al igual que esta pareja de un carro habrán de tirar, mirando siempre adelante sin volver la vista atrás, pues se pusieron el yugo por su propia voluntad. Es que, hombre, no sé cuántas veces me pidió este cura
la dichosa poesía. Y total, se fueron a separar igual. Pero hay que tirar para adelante y unidos. Y no este cuento que eres. Pareja que se desunce por coyundas mal sujetas, lanza el carro al precipicio y la carga a hacer puñetas. Así, pues claro, yo soy así de castellana. Yo creo que puedo considerarme una persona afortunada, porque sigo creyéndome en las cosas y tengo una gran cantidad de ingenuidad encima todavía. Yo bien. También he hecho muchas cosas que me gustaban hacer. Eso es muy importante, ¿eh? Estoy muy orgullosa de lo que ha sido mi vida. Me ha costado mucho hacerlo, me ha costado mucho también mis penas, pero ha merecido la pena. Y ahora mismo pues estoy en un momento muy bueno de mi vida y creo que estoy recogiendo todo lo que sembré entonces, lo estoy recogiendo ahora. Estoy contento con lo que he hecho de mi vida. Después de perder a mi mujer y todo eso, pues me reencarné en la vida y bueno, entre el trabajo y los deportes, pues. Y entonces yo el consejo que doy es que se viva, que se aproveche cada minuto, que se haga lo que guste, sobre todo, ¿no? Solo pueden mirar atrás los que han vivido y los que respetan al tiempo. Lo demás es correr en dirección incierta, huir de la historia, abandonar los escombros renunciando a buscar supervivientes. Cada vida es un milagro, y cada milagro es obra de seres humanos que se ayudan, que se levantan, que no se doblegan. Nada más y nada menos. Un legado colectivo, un punto de apoyo, una semilla, un aliento.